cambiado la vida de los integrantes de Bareto? De convertirse en una banda que tocaba una o dos veces por semana a tocar todos los días en todos los barrios limeños y en el resto del país. Es bien loco. Cuando nosotros tocábamos en Barranco, cada fecha era como un evento, pues, casi religioso, ¿no? Como en cambio ahorita no nos quedan ni muchas horas para concentrar la energía porque tenemos muchísimas fechas en la semana y uno puede ver todas las diferencias un poco y creo que es un premio, ¿no? Yo me siento bendecido por poder hacer eso y que eso sea mi chamba, ¿no? Si tienes que desmembrar Bareto en su primera faceta, ¿cómo lo divides? A nivel de instrumentos y de músicos, que de repente puede haber cambiado, de repente se ha mantenido. De hecho, cuando empezamos en el principio, éramos básicamente Rolo, yo, un bajista y un baterista. Improvisábamos sobre canciones de reggae, básicamente. Y un día fuimos a tomarnos unas cervezas al Dragón en Barranco para ver qué nombre le poníamos al grupo. Y el grupo que iba a tocar esa noche faltó. Y nosotros nos subimos a tocar y un cantante de lo más arriesgado, se llama Sergio Guerrero, se subió a cantar las canciones de Bob Marley, que él se las sabía de memoria y además cantaba muy bien. Y ahí comenzamos a tocar con él durante casi 6 meses, un año, ¿no? Casi. Claro, de hecho lo que nos unió fue el reggae, ¿no? Todos escuchaban tipo mucho diferente, pero lo que fue en común que teníamos era el reggae. Entonces por ahí empezó la cosa. Después de un tiempo decidimos hacer canciones nuestras, ¿no? Con el cantante. Al final nunca llegó a buen puerto esa idea. Y el cantante decidió retirarse del grupo. Nos quedamos nosotros con fechas pendientes que teníamos que cumplir. Y además decidimos probar, pues a mí me gustaba mucho el jazz y trabajaba pues con vientistas y gente más asociada al ambiente de la música instrumental, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces decidimos incluir unos vientos que reemplazaran un poco la voz del cantante y darle un quiebre instrumental y medio carnavalesco, ¿no? Que dan los vientos. Y teníamos además una presentación que era grande, ¿no? Porque venía Abyssinians, que es un grupo de reggae jamaiquino súper conocido. Cuando tocamos ahí fue digamos, una buena prueba y nos fue muy bien. Y hicimos cumplir ya todas las fechas así y hicimos un repertorio y se armó ya todo, digamos, un lenguaje en torno al hecho de que seamos un grupo instrumental, ¿no? Que trata de entrar en un circuito donde la gente, digamos, no es una gente, un público con una mente muy abierta que te va a recibir. Cuando empezábamos y tocábamos las canciones, tocábamos una, dos, tres, cuatro, y yo ya veía la cara de la gente, ¿a qué hora sube el cantante? No ha llegado. ¿No? Se le ha pasado la combi al cantante, no va a llegar a la tocada. ¿Cuánto tiempo duró esa etapa instrumental y en qué momento abriste o destapaste el tema de retomar la voz? En realidad, yo considero a Bareto como un grupo de música, ¿no? No me gusta decir que es instrumental o tiene cantante. Ahora tocamos con un cantante, pero el 80% del concierto sigue siendo instrumental, ¿no? Yo creo que eso es algo muy bacán y algo que diferencia al grupo, ¿no? De muchos otros grupos, de muchas otras apuestas. Yo creo que por el tema justamente instrumental, básicamente fue que nos entramos a la onda más tropical, por decirlo de una manera. Es una parte de la vida de Bareto y allí es cuando se graba Ombligo. Inicialmente nosotros queríamos que Ombligo sea nuestro primer disco grande porque es un EP, ¿no? Es un disco que tiene tres canciones son mías y dos canciones grabadas en vivo. En un inicio iba a ser el disco con todas nuestras canciones que están en el boleto, pero cuando descubrimos el estudio de IEMSA donde podíamos grabar en vivo todos, nosotros teníamos una fijación con hacerlo todo en vivo porque sentíamos que cuando hacíamos conciertos había una interacción y una energía que se perdía cuando usábamos el multitrack. Entonces decidimos hacerlo todo en vivo. Y fue bastante audaz, tengo que confesarlo, que era bastante ingenuo en ese momento y me lancé con todo, ¿no? Estoy orgulloso de haberlo hecho. Ahora el cumbia y otros discos y otros demos que hacemos ahora los grabamos en multitrack y digamos, hemos mantenido la esencia, pero ahora con la limpieza y el sonido que le puede dar esa técnica, ¿no?
así.